Otro vídeo más de exploración urbana. Esto es uno de los vídeos en los que le envuelve un poco de misterio. Nos estamos, a lo tonto, nos estamos especializando un poco en buscar lugares donde haya sido asesinado alguien y mostrarlos. En este caso, el dueño murió asesinado aquí dentro. Recibió 63 puñaladas. Lo más curioso de esta historia, bueno, de esas puñaladas, es que ninguna tocó un órgano vital. Ninguna de las 63 puñaladas. Además, cuando lo encontraron, la policía, por supuesto, no se encontró ni el arma ni el autor de los hechos, por lo tanto sigue libre. La policía se encontró con que esto estaba cerrado a cal y canto. O sea, totalmente cerrado, solo estaba el cadáver dentro. De hecho, lo encontraron por un trabajador que empezaba su jornada laboral, tocó la puerta y tocó y tocó, y se encontró que el cónsul, que por eso se llama así el hostal, no le abría. Por lo tanto, llamó a la policía. Y al final, un amigo del dueño, que era policía, estaba fuera de servicio y rompió una de las ventanas para intentar entrar a lo que es el complejo. Nunca se ha sabido por qué lo asesinaron, ni quién, por supuesto, pero se dice que este hombre fue cónsul en Costa de Marfil. Por lo tanto, conocía a muchas personalidades, digamos, de poder, altos cargos, tanto en España como en Costa de Marfil. ¿Qué pasa? Que de repente decidió escribir unas memorias. Se cuenta que se puso a escribir unas memorias contando su vida, anécdotas pasadas, posiblemente clientes que frecuentaran este hostal, y ahí es donde quizá venían los problemas, porque también lo que sí que encontró la policía fue, a los dos días del asesinato, la cartera con todo el dinero del hombre. Por lo tanto, no fue el motivo del asesinato, no fue un robo. Así que vamos a echar un vistazo. Hay que decir también que este hostal data del año 1982 y que el cadáver fue encontrado detrás de la barra. Vamos a intentar buscar también la barra y a ver qué es lo que queda del hostal. La han saqueado bastante, pero... Ahí pone, salir corriendo camino medio tiempo. Pues mira. Allí, lo pone allí. Salir corriendo camino medio tiempo. Vamos a ver si vemos la barra, ¿no? Estas vistas darían a, bueno, lo que sería todas las vistas del campo, de por aquí. Estarían muy chulos, ahí vemos los cuerpos con las persianas. ¿Dónde estaría la barra? ¿Dónde estaría la barra de la? ¿Sería esa parte, a lo mejor? ¿Algo de allí? Quizá. ¿O esta? ¿Puede ser esto? Hostia. Esto no sé. Puede ser la barra, el bar. Porque yo, conforme entras, podría ser eso la cocina. A lo mejor fregadero, nevera. Mira, ¿ves cómo tiene los huecos para las tuberías? Porque es muy posible que el cadáver apareciera ahí. Sí, esto es la barra, claro. Vamos por allí, que creo. Vamos por ahí. Alfonso, ¿dónde estás? ¿Cómo? Alfonso, ¿dónde estás? Alfonso es... creo que es... no lo sé. ¿Y esto está sin construir? Sí, esto parece como una... Hostia, las arañas. No, no, lo del nido. Vale, chicos, pues mirad, un nido de arañas. Para el que no lo haya visto. Nunca. Hacen eso para protegerse de depredadores más grandes. ¿Nos acercamos? Sí. No. No me acercamos. ¿Qué?
ni de coña. Si la tocas, se abre. No voy a tocarla. Yo me voy. Bueno, pues chicos, hemos encontrado un acceso a la segunda planta, que imagino que será donde están las habitaciones, así que vamos a echar un vistazo. Imaginaos las vistas que tenía que tener esto. Aquí sí que hay suelo. Sí, además tiene palos. Es que esto a lo mejor lo vieron después. Pero es raro porque el techo no está terminado. Es que es muy extraño. Terminado no, que lo han robado, Gloria. Era de escayola. ¿No de los enganches para la escayola? Se han llevado a la escayola. ¿Y esto? ¿Por qué hay pelo? Todo el tiempo. Posiblemente alguna peluca. Bueno, hay que decir que mi compañero va con el MF. A ver si encontramos algo. Ya, no. Eso es una mejor. Ah, sí. No, eso no. Arriba, cuidado. ¿Dónde? Arriba. Joder, Johnny, tío. Vaya. Hay un montón. Escúchame, Juaní. Tío, ¿estás ciego o qué? Está ciego, sí. Que no son abejorros, dice. ¿Este es un abejorro? Pues sí. Son abejorros. ¿Tú qué parte de abejorros no entiendes? Vale, voy a ir por allí entonces. ¿Otra? Joder, ¿me estás oyendo? Sí. Bueno, yo voy a grabarlo. Eso dijo César. Se ha visto los abejorros. Pablo me lo gasta mucho. Vamos por aquí, va. No me la pega. Ya verás ya. Bueno, esto sería como un patio central, digamos. Es curioso porque tiene como unas escaleras hacia abajo, ¿no? Como... Yo no iría mucho por ahí. Tiene telarañas. Vale, las habitaciones. Empiezan. Mira, esa que chulo. Pues hazlo junto al baño. Mira solo. Pues así serían las habitaciones típicas de hostal. Pequeñitas. Pasar una noche, dos. Con... Solo con quien quisieras pasarla y a continuar la marcha.